conmovedor acto fueron entregadas las llaves de las casas de Tapia a sus propietarios, los cuales luego de 10 años de larga espera y grandes sacrificios, por fin ven materializado su sueño de tener casa propia. 60 viviendas fueron sorteadas en acto realizado en el Centro de Convivencia Ciudadana el pasado lunes 26 de noviembre. Las personas beneficiadas cuentan ahora con una luz de esperanza para poder ocupar sus viviendas y mejorar de algún modo su calidad de vida y la de sus familias. Estoy feliz, estoy que no me cambie por nadie, porque llevamos casi 10 años esperando estas casas, pero estoy feliz, ya me siento tranquila que puedo tener donde reclinar mi cabeza en la vejez. Aún estar pagando un arriendo y estar pagando la cuota del préstamo no es justo. En cambio, yo ya tengo un pedacito de mi tierra natal aquí y que el día que yo falte, mi hijo pueda seguir viviendo en la tierra de su mamá. Yo me siento muy contenta, es un sueño que todos esperábamos y saber que ya tenemos un pedacito y que sabemos que es de nosotros y nuestra llave, yo creo que es lo más gratificante para nosotros. La cantidad de plata, los sacrificios, los sufrimientos, las humillaciones, los maltratos, todo, no tiene precio, mi casa nunca tendrá precio, nunca. A pesar de haber sido entregadas las llaves de las viviendas, estas aún no se pueden ocupar, ya que carecen de redes de acueducto y alcantarillado y de electricidad que garanticen una vivienda digna. Hasta que no hagan el acueducto y el alcantarillado no las podemos pues ocupar, pero igual tenemos la cosa ya que ya es de nosotros. Vamos a colaborarnos para ir organizando, ir haciéndole lo que más podamos y hacerla una casa digna como nosotras, las madres cabeza de familia y todas las madres lo merecemos. Ya sabiendo cuál es la vivienda de uno ya puede ir a mirar en qué estado se encuentra para ir a hacerle sus cositas, arreglarla si es necesario. Aún quedan compromisos por parte de las entidades encargadas de la realización de este proyecto con el fin de que puedan entregarse a feliz término. Uno, los filtros. El municipio se comprometió a presentar los diseños de los filtros, se presentaron, se acondicionaron, se adecuaron de acuerdo a las necesidades técnicas de Cornare y ya Cornare pues aprobó técnicamente estos diseños y ya está como en la asignación de los recursos y la contratación pues de las obras para los filtros. Con respecto a las obras de acueducto y alcantarillado, pues la Gobernación de Antioquia tiene el compromiso ya de suscribir el convenio con la empresa Conhidra, que es la empresa que vemos más adecuada e idónea para realizar estas obras. Estamos ya también a la espera de que la Gobernación asigne ya estos recursos y empiecen las obras lo más pronto posible. Con respecto a las obras de urbanismo, entendidas como trabajos de pisos, andenes, zonas verdes y vías, áreas pues vehiculares, el municipio se ha comprometido, en primer lugar, a recoger la documentación de las familias. Eso lo hemos venido haciendo en el transcurso del mes pasado. Y con la Gobernación pues estamos trabajando en lo que son los diseños, presupuestar estas obras, y la Gobernación pues ha dicho y tiene la voluntad de asignar los recursos necesarios para terminar las obras de urbanismo y paisajismo. Y la otra cosa vienen a ser las redes eléctricas. La gestión ya se hizo, desde principio de año se hizo con EPM. Ellos tienen también toda la disposición de ejecutar estas obras. ¿Qué pasa? Ellos me dicen que las obras de eléctricas, ellos mandan un personal siempre grande y en una semana hacen toda la parte de redes eléctricas, pero ellos no se van a arriesgar a hacer ese tipo de obras hasta tanto no vean que se estén ejecutando las obras de acueducto y alcantarillado y que se garantice que las familias ya estén habitando allá, porque para ellos sería un trabajo que sería muerto. Ellos necesitan hacer las obras en cuanto las familias estén ya habitando dichas viviendas. Se espera que las obras de acueducto y alcantarillado de estas viviendas, que ascienden alrededor de 500 millones de pesos, se encuentren terminadas para el primer trimestre del año 2013, según lo expresó el director técnico de vivienda. En cuanto a las adecuaciones que deben realizarse a las viviendas, estas corresponden a la Sociedad de Mejoras Públicas. De esta forma, los beneficiarios cuentan con las llaves, pero aún no podrán habitar sus viviendas, otra espera que deberán padecer luego de 11 años.